Una nueva caravana de migrantes hondureños recorre decenas de kilómetros en medio de la noche. Miles de hombres y mujeres siguen el camino de un sueño, difícil de alcanzar, pero que les da esperanzas de un futuro mejor. Porque aquí las cosas, aquí no podemos trabajar, ya soy mayor de edad y todo, pero aquí el estudio, todo lo que es el trabajo, no podemos realmente. Queremos buscar una vida mejor, buscar un futuro mejor, o sea, pues realmente lo que necesitamos es una vida mejor para nuestros hijos, también para la familia también. En lo que va del año, han salido al menos 4 caravanas de inmigrantes hondureños. La pandemia de COVID-19 agudizó la crisis en el país centroamericano. Este grupo partió el miércoles en la noche de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia el punto de Corinto, fronterizo entre Honduras y Guatemala. Luego de caminar toda la noche, una ola de personas se congregó en la frontera. Aquí en nuestro país no hay los médicos suficientes pues para lo que uno necesita. Entonces tenemos que inmigrar, ¿me entiendes? Para otros países. Las autoridades guatemaltecas no lograron evitar el paso de miles de hondureños. En un mensaje radial, el director del Instituto Guatemalteco de Migración pidió colaboración al país vecino. Pedimos a las autoridades hondureñas que detengan estos flujos en su territorio. Esto no se puede repetir. Pero si miles de hondureños sueñan con llegar a Estados Unidos, el presidente Trump, que busca la reelección en los comicios de noviembre, ha adoptado una línea dura hacia la inmigración legal e ilegal en lo que lleva en la Casa Blanca. Su administración ha anunciado planes para permitir que solo 15.000 refugiados se reubiquen en Estados Unidos en el año fiscal 2021 que comenzó este jueves.